tendremos la participación de pensadores críticos de distintos lugares de nuestro continente. Raúl Sivecki, aquí conmigo, Carlos Maldonado, Mónica Voltodano, Jairo Giraldo, Álvaro Sanabria, Silvia Ribeiro, Héctor León Moncayo y quienes habla Filippo Devin, para que entre todos pongamos sobre la mesa diversas aproximaciones hacia una reconstrucción de un pensamiento crítico pospandémico y poscapitalista. Por supuesto, también con la posibilidad de contar con las reflexiones y preguntas de ustedes, quienes amablemente han sacado el tiempo para acompañarnos, para escuchar esos interrogantes y ventilar también sus preguntas e inquietudes y entrar en el diálogo con cada uno de los ponentes. Antes de finalizar, es necesario en este punto que evoquemos con cariño y con emoción a nuestra querida colega y colaboradora Francesca Gargallo, quien hace menos de 3 semanas partió, dejándonos un vacío inmenso en nuestros corazones. Francesca fue exactamente hace 2 años la primera conferencista internacional que llegó a Colombia para su participación en el foro previsto para marzo del 2020. Y ante la declaración de la pandemia, la suspensión del foro y el cerco que se comenzaba a estrechar y a cerrarse las fronteras, debió regresar a su país de manera apresurada para no quedar extraviada fuera de su casa. Pronto nos enteramos de sus dolencias que la quejaron inclementemente durante estos 2 años y fuimos testigos desde acá de la batalla que libró hasta el último día, dejando tantos y tantos proyectos, palabras y sueños inconclusos. Hoy la recordamos aquí, su energía desbordante, sus carcajadas, su voz fuerte y sin filtros. La recordamos como amiga, escritora, activista, feminista, antropóloga y mujer combativa en tantos frentes que estuvo. Por eso, y para ella, los invito a que nos pongamos de pie y rindamos un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias. Bueno, entonces daremos inicio a nuestro primer ponente del día de hoy, profesor Raúl Sivecki, periodista, investigador y activista, acompañante de movimientos sociales en nuestro continente, investigador social con diversidad de libros publicados enfocados en el análisis de las luchas comunitarias. Sus más recientes investigaciones giran alrededor del tema de la transición del capitalismo hacia otra sociedad posible, así como el tema del Estado y el poder en su más amplia significación. El título que él le ha dado a su ponencia es ¿Por qué no centralizar en medio de un cambio social los medios de producción y de cambio en el Estado? Opciones para abordar en pos de otro mundo posible y cómo operativizarlas. Es de verdad un deleite, un honor, una dicha poder contar con el profesor Sivecki, a quien todos hemos, o muchos hemos leído, admirado, escuchado en sus conferencias por internet, en YouTube, los libros que ha publicado con Desde Abajo, y pues de verdad es un privilegio tener aquí al profesor Sivecki. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Él es el que me ha pedido que
en vez de ponernos allá en el podio o en la mesa, dado que el grupo es apretado y cerrado, podemos generar una conversación mucho más informal entre todos acá. No me quiero subir aquí arriba porque me parece que es muy frío y muy distante y un poco patriarcal eso de estar por encima de los demás. Bueno, yo voy a tratar de ser breve porque ayer tuvimos ya un encuentro a propósito de la presentación de un libro y noté que hay un cambio entre el antes y el después de la pandemia, bueno, después, o en la etapa final, y noté que hay mucha necesidad de la gente de hablar, de hacer catarsis, de dialogar, de intervenir, porque llevamos 2 años viendo pantalla, ¿no? O sea, sin el vínculo directo, presencial, entonces es lógico que muchas personas quieran hablar y expresar lo que sienten, y es muy bueno eso además, muy necesario. Bien, yo voy a tratar de que quede un rato para el debate. Yo voy a dividir en 4 partes. A mí me tocó un tema que es terriblemente árido, pero voy a tratar de hacerlo un poco más concreto. Y se titula ¿Por qué no es conveniente centralizar los medios de producción en el Estado? O sea, la tierra, las fábricas, los bancos, lo que es la propiedad en el Estado. Eso fue lo que hicieron las revoluciones hasta ahora. Y el resultado ha sido horrible, ¿verdad? Por las razones que voy a explicar. Primer punto, el problema, ¿verdad? El problema ya viene enunciado en fecha tan temprana como 1848 en el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Y ellos textualmente plantean que las revoluciones, al capturar el Estado, deben concentrar y centralizar los medios de producción y de cambio expropiados a la clase dominante, a la burguesía, en el Estado. En el manifiesto se hacen algunas afirmaciones importantes. 1. La cuestión fundamental del movimiento revolucionario es la propiedad. Primer elemento a tener en cuenta. 2. La conquista del poder político por el proletariado. 3. La burguesía, decían los socialistas, proporciona a los proletarios los elementos de su propia educación. Eso es una constante en el pensamiento de Marx, ¿verdad? La burguesía educa a los proletarios, lo cual, después de la educación popular, nos damos cuenta que es un disparate, ¿no? Pero bueno, hace casi 2 siglos se pensaba así. La importancia de la industria y, ahora sí, comillas, se plantea centralizar todos los medios de producción en manos del Estado y aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas, o sea, que crezca la producción material. Esto es importante porque el socialismo o la sociedad del futuro va unida a la conquista del poder político, pero a una expansión de la producción, a un aumento de la producción importante. Cosa que hoy estamos planteando lo contrario, ¿verdad? Estamos planteando un decrecimiento incluso. Pero bueno, es lo que se planteaba. El proletariado debe convertirse en clase dominante, plantean. Bueno, y si han leído el manifiesto, no voy a seguir en esta onda. Pero me interesa destacar esos 2 aspectos. Revolución es igual a toma del poder y revolución es igual a que en ese poder controla los medios de producción y de cambio. Toda la propiedad privada, no la casa del trabajador, pero la gran propiedad de la burguesía, se convierte en propiedad estatal. Para hablar de la importancia de los debates teóricos en la historia del movimiento... ¿Se escucha atrás? Bien, en la historia del movimiento obrero. Ustedes saben que en el socialismo, en las ideas socialistas, desde el principio, hubo un gran
desprecio por el campesinado y los pueblos originarios. Y ese desprecio está formulado explícitamente cuando Marx habla de la estupidez de la vida campesina, o de la idiotez, dice textualmente. Y en un texto de Engels que polemiza con Proudhon, dice que para que se creara la clase revolucionaria moderna, el proletariado, fue necesario que se rompiera, que se cortara el cordón umbilical de los trabajadores con la tierra, que los que les proporcionaba era un anclaje en un territorio, pero que eso los hacía reformistas, ¿verdad? Solo cuando no tienen nada para perder, solo sus cadenas, esto sería un cambio. O sea, el proletariado se haría revolucionario. Y Engels dice de forma muy clara que el proletariado de 1872, después de la Comuna de París, se halla a un nivel infinitamente más elevado que el de 100 años atrás, que era propietario de casa y de hogar. Y se pregunta, ¿acaso el troglodita con su caverna, el australiano con su cabaña de adobe y el indio con su hogar propio pueden realizar alguna vez una Comuna de París? Que era el horizonte, ¿verdad?, de los trabajadores. Hoy podemos decir lo contrario, ¿verdad?, que los más avanzados en la lucha son precisamente esos indios que Marx despreciaba, que los marxistas despreciaban. En América Latina se produjo un debate también teórico en los años 60, que lo que quiero decir es que esta actitud de los socialistas, de Marx y Engels, impactó profundamente en esa distancia con el campesino y con el indígena, lo cual ha hecho mucho daño al movimiento revolucionario, en mi opinión. Y hubo un debate en los 60 que algunos memoriosos recordarán, que estaba focalizado en que la corriente mayoritaria en la izquierda en esa época sostenía que en América Latina había lo que se llamaba resabios feudales, que impedían el desarrollo de América Latina, junto con el imperialismo, ¿verdad? Y esos resabios feudales necesitaban ser removidos por una revolución democrática, no socialista, en la cual la burguesía nacional tenía que tener un papel determinante, incluso dirigirla, junto con la clase trabajadora. En esos años 60, fines de los 60, principios de los 70, aparecen algunos pensadores notables, como Ruy Mauro Marini, André Gunder Frank y otros, que discuten el tema de que en América Latina se hubiera trasplantado el feudalismo europeo y que América Latina era capitalista desde el primer día. Y entonces la revolución pendiente era socialista. ¿Por qué este debate teórico fue importante? Porque según la corriente mayoritaria del marxismo, en aquella época, que era el Partido Comunista, después el Partido Comunista fue cambiando, establecía una fuerte alianza con la burguesía de cada país, a la cual llamaba burguesía nacional. Y no hacía alianza con los campesinos, o una alianza mucho más frágil, y sobre todo con los indígenas, a los cuales recién, más tardíamente, se comienza a prestar atención. ¿Por qué hice este paréntesis? Porque los debates teóricos tienen, o tuvieron, y tienen necesariamente un vínculo con la práctica. Si tú consideras que es fundamental la burguesía, no la oligarquía, no estoy pensando que los comunistas hablaran de la oligarquía, que siempre fue un enemigo, sino de la burguesía industrial, vas a plantear un tipo de política determinada. Si planteas que tus aliados son otros, vas a hacer otro tipo de alianza. ¿Me explico? Luego, si quieren, podemos discutir esto un poquito más.
Luego, el tercer punto es que surge cuando triunfan las revoluciones y cuando se instala el poder soviético, que fue el primero, luego en China pasó lo mismo, y se centralizan en el Estado los bancos, los ferrocarriles, las fábricas, la tierra. En el caso de Rusia, la centralización de la tierra fue dramática, pero no voy a discutir esto ahora. Surge un tema que no estaba pensado, que recién se descubre en los años 20. Y quien lo plantea es Lenin, en 1922, cuando en su último congreso, porque ya estaba enfermo, y hace una larga intervención en la apertura, y muy, no una intervención como hacia adentro, ¿verdad? Muy así detallada, rigurosa. Y él se pregunta cada poco rato, ¿quién dirige a quién? ¿Por qué? Porque para administrar, por ejemplo, imagínense la red de ferrocarriles, ¿no? En un país tan grande como Rusia, tenía cientos de miles de trabajadores, decenas de miles de técnicos y especialistas, y miles de gestores o administradores o ejecutivos. Fíjense que si una organización pequeñita de 10.000 trabajadores, un sindicato con 10.000 trabajadores que cotizan, ya necesita directivos, como hablábamos ayer, imagínense una red de bancos o de ferrocarriles o de fábricas. Miles de gestores, de administradores. Y aquí es donde Lenin se pone a reflexionar, porque ya había pasado la guerra civil, estaban empezando a recomponer la economía, y él se pregunta, ¿quién dirige a quién? Es muy interesante este debate y este discurso de Lenin. Onceavo Congreso, 1922. Y él dice, tenemos 4.700 comunistas que solo en Moscú ocupan cargos de dirección del Estado. Solo en una ciudad son casi 5.000 miembros del partido que ocupan cargos de dirección. Y él dice, no dirigen, son dirigidos. Porque cuando están en una máquina burocrática, no es que haya un ser superior que los dirija. Tienen que obedecer ciertas reglas porque las burocracias piensan, ¿no? Funcionan, no el burócrata individual, sino el aparato como tal, impone constricciones, lógicas determinadas. Quienes estén en sindicatos lo van a ver muy claro esto, ¿no? Porque no es la maldad del dirigente tal. Es una lógica por la cual hay que administrar ingresos y hay que administrarlos bien. Y administrarlos bien en esta sociedad es administrarlos con una lógica de maximizar los beneficios, o sea, capitalista. Y voy a leer un largo párrafo de Lenin en este discurso que dice, esto es una frase como inicia muy conocida, ¿no? Porque no es de él. Si el pueblo vencedor, él piensa en los bárbaros, ¿verdad? Pero en este caso el proletariado. Si el pueblo vencedor es más culto que el pueblo vencido, impone a este su cultura. Pero en caso contrario, el pueblo vencido impone su cultura al vencedor. Fue lo que pasó en Roma con las invasiones bárbaras. Los bárbaros ganaron militarmente a los romanos, pero inmediatamente asumieron la cultura del Imperio Romano. Esto es un drama histórico, ¿verdad? ¿No ha pasado algo parecido en la capital de la República Soviética? ¿No han caído los 4.700 comunistas, casi una división completa, bajo la influencia de una cultura extraña? Es cierto, se podría tener la impresión de que los vencidos, la burguesía, tienen un alto nivel de cultura. Nada de eso. Su cultura es miserable, insignificante. Pero, sin embargo,
es de nivel más elevado que la nuestra. Eso lo dice Lenin, ¿eh? Bueno, yo como tengo las obras completas, 55 tomos me paso y encontré esto, ¿no? Que para mí es una joya. Por deplorable y mísera que sea esa cultura de los derrotados, es mayor que la de nuestros dirigentes comunistas porque estos no tienen suficientes habilidades para dirigir. ¿Entenderán los comunistas responsables de la República Soviética y del partido que no saben dirigir, que ellos que creen dirigir son en realidad dirigidos? Yo recuerdo que en los 80, fines de los 80, tuve la suerte de dirigir, de discutir con un dirigente en el 90 exactamente, salvadoreño del farabundo Martí Cárdenas, que luego lo mataron, ya estaba terminando la guerra, y él decía: nosotros no podemos asumir el poder, la guerrilla. ¿Usted se imagina que un compañero nuestro que estuvo 10 años en la montaña cree que puede dirigir una fábrica? Mentira, no podemos. Era esto, ¿no? Sin haber llegado al poder, ya lo estaba anticipando. Entonces, para dirigir esas instituciones, lo que han hecho los bolcheviques y las revoluciones posteriores es poner en ese lugar a técnicos y profesionales del capitalismo. No por maldad, no por, porque son los que saben. Y esto es un problema, ¿verdad? Administrar una fábrica, ¿quién de acá se animaría? Al final terminaron, al principio, como saben, las dirigían colectivos de trabajadores, de técnicos y gente del partido. Después nombraron un director. Y hoy esos directores, o los hijos o nietos, son los nuevos oligarcas rusos, se hicieron con las empresas. Bueno, Lenin planteó el problema, no planteó la solución. Murió al año siguiente. En la Revolución China se planteó exactamente el mismo problema, no me voy a extender con esto, y Mao desencadena la Revolución Cultural, de una forma muy brutal, por la cual mandaban al campo a los técnicos, o sea, gente como nosotros, clase media, ¿verdad?, a reeducarse al campo con un costo humano brutal. Porque en el seno del Estado y del partido comenzó a surgir una burguesía, eso decía Mao. Diferenciación de ingresos, diferenciación cultural, diferenciación en todos los aspectos. Les doy un dato nada más. Cuando se decide crear el Ejército Rojo, allá por 1918-19, cuando la Guerra Civil, el Ejército Rojo llegó a tener 2 millones de soldados, ¿no? Pero había que dirigirlos. Y Trotsky y Lenin, Lenin puso a Trotsky a dirigir el Ejército Rojo, y como decimos en Uruguay, que es donde yo vivo, no daban pie con bola, ¿no? No pateaban bien, y las batallas las perdían, ¿no? Entonces decidieron incorporar en cargos altos del ejército a oficiales del régimen zarista, del ejército derrotado enemigo. ¿Saben cuántos oficiales incorporó el Ejército Rojo a cargos directivos? 30.000. O sea, de Rojo tenía el nombre, porque ellos creían que con poner un comisario político al lado del oficial zarista, el oficial zarista hizo que el ejército ganara batallas. Pero entonces empezaron los grados, los cargos, las diferencias salariales se estiraron, el poder. Aquí hay una frase de un dirigente kurdo, Abdullah Öcalan, que dice: el capitalismo no es economía, es poder.
es un tipo de poder determinado. Y si nosotros pensamos que el capitalismo es solo economía, hay una economía capitalista, por supuesto, la acumulación de capital, pero lo que define al capitalismo es un tipo de poder determinado en el mundo del Estado-Nación moderno. Bueno, en América Latina y en el mundo latino hay algunos pocos pensadores que han tenido la virtud, desde el campo marxista estoy pensando, ¿no?, de pensar este fenómeno de, llaman los gestores, ¿verdad? El principal de ellos se llama João Bernardo, es un portugués que ha vivido mucho tiempo en Brasil, ahora está viejito, lo echaron de la universidad por sus ideas locas, y él sostiene algo muy interesante, que después lo vemos en el capitalismo actual. Dice, la clase dominante se divide en dos partes. Una son los propietarios de los medios de producción y de cambio, la burguesía clásica. Pero hay una segunda burguesía paralela, íntimamente relacionada, que son los gestores, los administradores. No son propietarios, pero deciden dónde se invierte. Y si ustedes ven la crisis de 2008, hay una película que la deben haber visto, El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Un delirio de película de Martin Scorsese, pero muy interesante. Los que están ahí, que se enriquecen mucho porque ganan salarios, casi como Messi ganan, ¿no? De 1 millón, 2 millones, 5 millones al mes, una barbaridad ganan, no son propietarios, pero son burgueses por el lugar donde están. Y esto sucedió cuando el capital decide privatizar los fondos de pensiones. Antes, un burgués era propietario de X millones de dólares en tierra, fábrica, bancos. Pero ahora, con los fondos de pensiones, podemos hacer un fondo de pensiones que tenga 10.000 personas, cada uno pone $1.000, que no es mucho dinero, ¿verdad? Son $1.000 son 4 millones de pesos. Muchos trabajadores pueden. Pero si son 10.000, en ese fondo de pensiones, los 10.000 no pueden gestionarlos, tienen que nombrar gestores que les van a pagar muy bien para que ese capital se crezca, ¿verdad? Y ahí está una burguesía bis, ¿verdad? Él dice, João Bernardo, la burguesía se ha diversificado en dos partes y los gestores son, bueno, los que dirigen hoy China, por ejemplo, ¿verdad? Son señores burgueses, pero no son propietarios de la tierra, de las fábricas, etc. Esto es una complejidad que Marx no vivió, que Lenin la intuyó y que nosotros tendríamos que discutirla, ¿verdad? O sea, concentrar los medios de producción en el Estado te genera este problema que ya vio Lenin y que se profundizó a medida que el capitalismo fue expandiéndose. Si tienen dudas, me preguntan, ¿verdad? Cuarto y último punto. ¿Qué hacemos? Porque el sentido común dice concentrar en el Estado. Los socialistas, incluso el propio Marx lo plantea, y muchos otros socialistas, anarquistas, las ideas nuestras no surgen de un laboratorio, de una biblioteca, ¿no? Surgen de observar la vida cotidiana y la lucha de los pueblos y aprender de eso, ¿verdad? No tenemos mucho más, ¿verdad? La lucha social, la lucha de clases, hoy la diría en un sentido muy amplio, la lucha feminista, la de las mujeres contra el patriarcado, la de los pueblos negros y originarios contra el racismo y el colonialismo. Patriarcado y colonialismo están trenzados con el capitalismo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos pueblos? ¿Verdad? Entonces, una cosa que uno puede observar de lo que están haciendo los pueblos
es que observen, pese a todas las contradicciones que tiene, lo que hacen los pueblos originarios. No crean grandes plantaciones de palma, monocultivos, ¿verdad? Tienen otros problemas con otros cultivos que no voy a mencionar aquí. Pero lo que priorizan es la pequeña producción campesina. El campesinado es quien nos alimenta hoy en el mundo. El grueso de nuestros alimentos vienen del campesinado. Y son poderes, establecen formas de poder, tipo zonas de reserva campesina para, o cabildos o palenques, para pensar en los pueblos de Colombia. Fíjense que no hay un palenque que abarque a todos los pueblos negros. Hay multitud de palenques. Hay multitud de comunidades y de cabildos. ¿Cuántos cabildos indígenas hay en Colombia? Más de 100, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos palenques hay? ¿Y cuál es la proyección? No es crear un estado palenque. Entonces, por ahí podemos abrir de nuevo el debate. Y para terminar, porque prometí ser breve, para terminar, piensen en los dos movimientos más potentes de hoy, hoy en América Latina. El movimiento de mujeres no ha creado un comité central de mujeres, ni en Colombia ni en ningún país. No han creado una gran organización de mujeres que abarca todo, ¿verdad? Es como un puzzle, es como un paraguas que se abre y que en ciertos momentos se coordinan para ciertas actividades, movilizaciones del 8 de marzo, lucha por el aborto, etcétera, etcétera, y luego cada una sigue en su trabajo. Los pueblos indígenas, a mí me gusta discutir esto con los compas, ¿no? Más tradicionales, ¿dónde está el comité central de las mujeres, del feminismo? Y nadie puede negar hoy que las mujeres son actores, actoras, claves y fundamentales en las luchas de hoy. Y los pueblos originarios y negros. Hay organizaciones grandes, como el proceso de comunidades negras, pero no es la única. Y dentro de eso hay una diversidad enorme de palenques o de comunidades. Mismo en el Cauca, que es un poco el núcleo de la experiencia indígena, una cosa son los Misak, otra cosa son los Nasa, el Creek, la Sin, el proceso de la Madre Tierra. O sea, hay diversidad. Y hay poderes a pequeña escala. Los hay en el mundo zapatista. El mundo zapatista se ha guiado por un principio que es, ellos dicen, lo dicen de otra manera, pero nosotros no queremos gobernar a nadie. Queremos contribuir a que cada pueblo, cada barrio, cada grupo se autogobierne, ¿verdad? El autogobierno implica en esos casos medios de producción a escala pequeña y media. Entonces sí pueden ser administrados comunitariamente. O sea, nuestro imaginario del Estado-Nación, nuestro imaginario de que la burguesía nos educa, es un imaginario que, bien, hace 150 años, bien, pero hoy no debería sostenerse. Y después de la educación popular, Paulo Freire, y de las cosmovisiones originarias, indígenas y negras, no podemos seguir sosteniendo que es la burguesía la que nos da los insumos para nosotros cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que el problema del desarrollo, del crecimiento indefinido de la producción, la que va de la mano de la concentración del poder, etcétera, etcétera, nos llevan a un callejón sin salida. Y de hecho, nunca se ha hecho balance suficientemente riguroso y serio del fracaso del socialismo. Hay un compañero que me acaban, Gustavo Esteva, que me acaban de avisar que falleció, fundador de la Unitierra de
de Oaxaca, que es la Universidad de la Tierra, que él fue alumno de Iván Illich, y decía, muy provocadoramente, era un gran provocador, y decía: el socialismo no es el futuro, es el pasado. Ya se probó y ya fracasó. Llamémosle, el nombre es lo de menos, lo que fracasó es concentrar los medios de producción y de cambio en el Estado. Eso ya se probó en Rusia, en China, en la propia Cuba. Raúl Castro, cuando asume el poder, cuando Fidel se retira, dice: esto no funciona. Y lo dijo claramente, es el primero que lo dijo. Fidel hizo muchas críticas, pero Raúl Castro dijo: esto no funciona. Entonces abrieron, y hoy uno de los sectores más dinámicos de la economía cubana, terrible, es la pequeña producción, que tú tienes un barcito, un hotelito, las huertas comunitarias, las huertas colectivas en La Habana. Esos son los sectores más dinámicos de la economía. Ya no es la gran producción estatal, ¿verdad? Fracasó en Venezuela. Entonces, esto es como un llamado a reflexionar, a pensar y a fijarnos en la práctica de los pueblos, mujeres, pueblos negros y pueblos originarios, cómo, no que ahí esté lo bueno y lo correcto, no estoy queriendo decir eso, sino como una apertura, un aire nuevo para profundizar estos debates. Bueno, muchas gracias. Raúl, por ese llamado de atención que nos haces de cambiar ese paradigma de la centralización de la economía y el poder, y con esos ejemplos tan precisos de cómo los movimientos de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinos pueden plantear un modo totalmente diferente de organización. Y desde esas raíces que nos planteaste en el discurso de Lenin en 1922, de cómo cuando el pueblo vencedor queda absorbido por la cultura del pueblo vencido, pues las cosas va a heredar o a quedar con ese lastre de los vicios y de los defectos del régimen anterior. Entonces, damos apertura al diálogo, a la conversación entre todos ustedes y Raúl. Les pido el favor de que comenzamos un poquito tarde sobre lo que habíamos planeado inicialmente. Entonces, que sus intervenciones o sus preguntas o sus comentarios sean precisos, específicos y concretos para poder escuchar a varias personas. Tú tienes una pregunta. Bueno, para aquí. Sí, sigue, por favor. Bueno, vamos a pelear con el micrófono. No, bueno, yo quiero iniciar, pues interesante también la provocación de los argumentos que planteas. Que creo que a la luz de esa crítica valiosa también hay que hablar del papel del capitalismo en el marco de no permitir el desarrollo del socialismo como tal. Pero sí me gustaría escuchar frente a esa crítica que hace, para ti, ¿cuál podría ser una propuesta, una salida a eso que dices? Porque el capitalismo tampoco es la solución, ni tampoco la propiedad privada, porque lo que ha demostrado es el empobrecimiento de las grandes mayorías. Entonces, pues inicialmente dejaría aquí el interrogante. Magnífico, muchas gracias. Después todas, ¿no? Sí, pongámonos aquí todas sobre el tapete y. Bueno, yo tengo un caso, más bien, pues, diría que no aporte, pero sería demasiado pretencioso. Lo que quiero decir es que realmente empiezo a ver el problema de dónde viene. Y al poder, les cuento, yo mañana creo que tengo una intervención en
de las actitudes que me dejó el profesor Silecki, porque yo lo único que sé es algo de física teórica. No sé por qué fui invitado a este debate, porque diría que no tengo mucho que aportar. Pero empiezo desde el problema. Amado, casi al final de su vida, impulsó una transformación de alguna manera. Y él decía que se hablan, no recuerdo si era 100 o 1000, clubes de pensamiento, que hay 1000 escuelas. Y eso quiere decir que haya muchas opiniones. En la Rusia post-Lenin, lo que ocurrió fue al contrario. O sea, no fue solamente la dominación en los medios de producción, la estatización de la propiedad, sino también la estatización del pensamiento. Yo recuerdo muy bien que a Vygotsky le persiguieron porque tenían dudas sobre él, y a muchos otros intelectuales desde el comienzo los aniquilaron. O sea, esas 50 o 100 o 1000 flores de pensamiento se cortaron en ese socialismo que daría paso al comunismo. El comunismo no ha habido todavía en el mundo. Entonces, yo dejo ahí inquietudes muchísimas. Me parece que ese ejemplo final es un ejemplo extraordinario. Tendemos, y lo decías también al comienzo, a despreciar lo que puede aportar el campesino, lo que puede aportar el indígena, lo que puede aportar la mujer, porque también fue desconocida, no solamente en el esclavismo, en el feudalismo y en el capitalismo, también en el socialismo. Entonces es muy grave hacer eso y concentrar la propiedad en el Estado también ha sido grave. Yo mañana, como les digo, puedo renovar magnífico las ideas de estas, pero me parece excelente esta conclusión para el debate que apenas comienza. Muchas gracias, profesor Jairo. ¿Alguna dos más aquí y recogemos esas cuatro intervenciones y Raúl puede hacer una respuesta general y luego si tenemos un par de minutos más podemos dar espacio a otro par de preguntas? Por favor. Gracias. Yo sé que se estaba centrado sobre la pregunta sobre los medios de producción, pero hoy en día la población, las sociedades concentradas en las ciudades, resulta que lo que tiene que ver con la prestación de los servicios colectivos y el equipamiento colectivo juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. Y eso se necesita cierta concentración por parte de la administración del Estado. Esto era el ejemplo que ponía de cómo los administradores de los tipos de burguesía, cómo en el ejército hubo necesidad de que los oficiales fueran a organizar las batallas porque los otros no eran capaces. Y entonces ahí sí había una concentración, o es el elemento para tener en cuenta. Hoy va a ser más concreto, supongamos en Arepeto, ¿con quién se va a administrar el Estado? Esa es la pregunta. Gracias. Bueno, que todo, buenos días. Gracias, profesor, por estar acá. Hace un par de años, y usted estuvo también en un foro acá, en esta auditoría precisamente, creo que era en el Código, y usted hablaba de que en Colombia se aproximaba un levantamiento popular. Y de hecho, otro profesor que estaba conferencista decía que no era posible. Creo que era, ¿no? Y aquí en Colombia, pues el año pasado hubo un gran levantamiento popular. Digamos que en términos político-electorales, pues se presenta un nuevo escenario en este país. Pero entonces viene, digamos, muy actual lo que usted está planteando en este momento, es cómo hacer la administración del Estado, del aparato del Estado, digamos, con qué personas contamos, no solamente estos líderes de buenos discursos, sino en lo técnico. En el quehacer diario de la burocracia, ¿cómo se ha manejado? Y entonces creo que ya se hace la siguiente pregunta. ¿Pretende estas alas de izquierda, entre comillas, llegar a gobernar en un país
con un modelo económico capitalista, un modelo económico neoliberal bajo un sistema capitalista. O sea, ¿vamos a pretender cambiar el país bajo ese tipo de lógicas, o realmente tendremos que pensarnos unas transformaciones estructurales si queremos realmente cambiar algo? Y entonces, y finalmente diría lo siguiente: ¿en 4 años se puede cambiar el país o pretender hacer algunas mejoras? Bajo, primero que todo, el gobierno o el Estado, cuando ya sabemos que por lo menos el Congreso no somos mayoría, o los sectores alternativos no son mayoría, las Cortes tampoco. Entonces, desde el Ejecutivo se podría hacer algo. Bueno, muchas gracias. Creo que podemos. Bueno, listo, y hacemos un primer corte de preguntas ahí para que Raúl pueda dar respuesta a todas ellas. Sí, buenos días a todas y a todos. Me place estar en este evento y poder escuchar los aportes que cada uno de ustedes nos van a hacer estos 3 días. Y me surge muchas preguntas. Raúl ha cuestionado varias cosas y de una manera que nos tiene que generar unos debates posteriores. Cuestiona el Estado, ¿sí? El Estado en la perspectiva leninista, en la perspectiva marxista-leninista, ¿sí? Cuestiona el partido y cuestiona el socialismo. Son 3 ejes muy grandes y casi que cada uno solamente ameritaría un escenario particular. Pero mi pregunta es: está bien hacer y cuestionar todo eso, pero los planteamientos de Lenin en el 22 Congreso, en el Congreso del año 22, cuando dice y cuestiona lo que está ocurriendo en Rusia, no es recoger el marxismo en su planteamiento de que la revolución es permanente. Y lo que hace Mao cuando plantea que la lucha de clases al interior del partido no es seguir y recoger los planteamientos de Lenin, más allá de Lenin y de Marx, más allá de lo que ellos opinaran sobre, más bien que opinaran sobre el campesinado del siglo XVII y del siglo XVIII, obviamente hoy el campesinado del mundo del siglo XXI es otro, y fue otro a partir del siglo XX, de la década de los 50, pero el campesinado ha girado, ha cambiado, y en esa medida tampoco todos los planteamientos ancestrales y comunidades ancestrales son igualmente válidos. O sea, hay comunidades indígenas ancestrales que tienen unas prácticas profundamente así antipatriarcales y profundamente que favorecen el capitalismo y su desarrollo. Entonces, yo sí quisiera que de pronto se mirara y se abordara una temática y profundizáramos sobre ella, porque el Estado, el partido y el socialismo es muy amplio y me parece que no está viable. Muchas gracias. Bien, voy a empezar con lo que tú, no sé cómo te llamas, lo que tú planteaste. Mi nombre es... Se supone que todos los que estamos acá, yo parto de eso, es mi piso, somos anticapitalistas. Si no, no estaríamos en un evento de Desde Abajo. Yo hace 15 años que me vinculo con Desde Abajo y eso es una constante. Somos profundamente anticapitalistas. El problema es que nuestro campo anticapitalista tiene problemas hoy. De hecho, no estamos logrando avanzar hacia una sociedad distinta, ¿verdad? Y este es un gran problema. Pero uno de los temas que tú planteabas es el de la propiedad privada. Aquí hay una dicotomía que a mí me gustaría dejar claro. Hasta ahora se ha hablado de propiedad privada y propiedad estatal o pública como antagónicas, ¿verdad? La propiedad privada está claro lo que es, ¿verdad? Y la propiedad privada de los medios de producción implica explotación, acumulación de capital, etc. Bien. Ahora, la propiedad estatal, ¿es mejor que la propiedad pública? Sí, pero depende quién administre el Estado. Si lo administra Uribe, estamos en la misma, ¿verdad? O sea que no. Y los pueblos lo que nos aportan es que hay otro tipo de propiedad que es comunitaria, que no es ni pública ni estatal, ni privada ni estatal.
es la propiedad comunitaria. ¿Verdad? En los palenques. ¿De quién es la propiedad? ¿De la comunidad? Y este es un debate inconcluso. Lo planteó Vera Sasulich, una populista rusa, en un debate con Marx, y Marx le dio la razón. La propiedad comunitaria es clave para la construcción de un mundo distinto. Están los escritos ahí. Marx aprendió ruso para contestarle a esta mujer y a todo el grupo que estaba con ella. Entonces yo creo que este es un debate que tenemos que tener. Segundo tema, yo estoy, bueno, se fue, no sé quién era, este es, Jairo, ya. Yo estoy de acuerdo que al concentrar, al estatizar los medios de producción, a la larga terminás estatizando el pensamiento. Y fue lo que hizo Stalin, ¿no? Porque no nos olvidemos que Stalin venía de nuestra propia... En la historia parece que Stalin no existió. Y Stalin es hijo nuestro, como Sendero Luminoso. Y los crímenes del stalinismo no los discutimos. Parece que fuera de otro mundo. Stalin era del partido de Lenin, continuador de Lenin. Tú planteabas un tema que me parece clave, el tema de la ciudad. La ciudad no es un hecho sustentable. Las ciudades estas de 8 o 10 millones no pueden sustentarse. Pensemos en 100, 200 años en adelante. Estas ciudades no se pueden sustentar. Ya muchas de ellas, San Pablo, Ciudad de México, tienen millones de habitantes que no tienen agua. Bueno, agua potable no hay en Ciudad de México, pero agua para lavar, agua potable hay que comprarla. Pero agua para lavar la casa, no, millones de personas en Ciudad de México y en San Pablo no tienen. No sé cómo es la situación en Bogotá, pero imagino que va por el mismo camino, ¿no? Aunque el agua del grifo aquí es de mejor calidad, por ejemplo, en México tomas agua del grifo y te enfermas. Y en otros lugares. Entonces, la ciudad es un problema. Y el Estado es exactamente el mismo problema. Yo no quiero administrar el Estado. Otra cosa es lo que luego te voy a decir de las elecciones y eso, que es otro problema, ¿no? Pero yo no quiero jugar mi fuerza social en administrar el Estado. Porque todos los que han administrado el Estado se han entrampado y no han podido ir más allá. La Revolución Cubana es un ejemplo clarísimo. Y cuando Raúl Castro dice esto no funciona, está diciendo además de que esos mega organizaciones como el Estado no es gestionable sin los criterios de la burocracia. Yo no soy anarquista, respeto mucho, tengo amigos anarquistas, y me parece que mi experiencia, yo me eduqué en la Santísima Trinidad, una clase, un partido, un Estado y el socialismo. En eso me eduqué yo. Yo fui maoísta. Y después de cierto momento digo, ¿pero esto a dónde va? ¿A dónde va? Digo, porque... Y algunos creen que Putin es la reencarnación de Lenin. ¿No? Sí, hay un pensador latinoamericano muy conocido que compara a Tilio Borón. Entonces, el socialismo hoy no es una alternativa. Es socialismo igual concentración de los medios de producción y de cambio. Puede haber un socialismo de otro tipo, de dispersión del poder. Ahora, en la lucha contra la burguesía y contra el capitalismo, ahí tenemos otra discusión pendiente. Si yo lo que me planteo es aplastar al capitalismo, tengo que construir un ejército con cuadros como los del Ejército Rojo, zaristas. Y acá acaban de salir de una guerra que fracasó. ¿Por qué fracasó la guerra de la FARC y de otras organizaciones?
también hay que hacer balance de eso. Es cierto que el régimen no respeta los acuerdos de paz, sabíamos que no los iba a respetar. Si alguien piensa que la oligarquía colombiana va a firmar un acuerdo y lo va a respetar, mal vamos, ¿verdad? Porque nunca respetó nada. El tema de las elecciones. Acá para mí hay dos partes. Yo creo que es necesario terminar con el ciclo uribista o el ciclo de la seguridad nacional o el ciclo del poder este que todavía gobierna. Uribe, Santos, Duque, que viene de mucho más atrás, ¿verdad? Es necesario terminar con ese ciclo. Por lo tanto, es bueno que no ganen otra vez y que ganen otras fuerzas. Eso me parece fundamental. Porque además, Colombia es el único país de América Latina donde los cambios se frustraron dos veces. Con la independencia, Santander se termina imponiendo, y en los años 40, que en buena parte de América Latina quebró la oligarquía de la tierra, en México antes con la Revolución Mexicana, en Bolivia en el 52, en Brasil con Getúlio Vargas en los 30, el peronismo en el 45 en Argentina, tardíamente en Ecuador y Perú con las reformas agrarias de los militares en los 60, Colombia nunca vivió una reforma agraria. Y el poder de la oligarquía terrateniente no solo no menguó, sino que se reforzó con la guerra y con la expropiación de los campesinos por parte del narcoparamilitarismo, ¿verdad? 6-7 millones de hectáreas robadas a los campesinos. Entonces, Colombia es el único país. La oportunidad fue Gaitán, ¿verdad? Y ahí se quiebra de nuevo. Y no nos olvidemos del Pacto de Chicoral. Cuando un gobierno reformista, pro-yanqui, López Michelsen, ¿verdad?, crea la ANUC para hacer una reforma agraria, no de izquierda, modernizadora, para aislar a la guerrilla, era el objetivo. Y la oligarquía se junta y firma el Pacto de Chicoral, ¿verdad? ¿71? Y cierra las puertas a la reforma agraria. Entonces, Colombia es el país de América Latina que nunca tuvo cambios, ni en las guerras de independencia, ni en el proceso de los años 40. No hubo ninguna revolución triunfante en Colombia. Entonces, es necesario que ese ciclo se termine cuanto antes, ¿verdad? Y no es casualidad que este país, donde nunca hubo reformas, sea hoy el portaaviones o la plataforma de control y de agresión a otros pueblos. O sea, en los planes del Pentágono está convertir a Colombia en la pata, bueno, ya está, ¿no?, de la OTAN en América Latina para controlar Centroamérica, Venezuela, y la guerra con Venezuela es algo que se está organizando lentamente y puede escalar cuando ellos quieran. Y el sur, ¿verdad?, porque tiene frontera con Brasil y con la región andina. Madre mía, es fundamental Colombia. Y es el único país de Sudamérica que tiene salida a dos océanos, ¿verdad? Caribe, Atlántico, Pacífico. Es un lugar estratégico. Entonces, ese ciclo se tiene que terminar. ¿Qué podrá ser el nuevo? Yo no lo sé. Pero sí conozco los gobiernos de Lula, de Kirchner, de Mujica y Vázquez en Uruguay, de López Obrador en México, etc. Y digo, muy poco. Les voy a dar un dato que no es de... Porque si me ponen a mí de presidente y a vos de ministro de Defensa y a vos del Interior y, o viceversa, ¿no? ¿Tú te imaginas que te pongan al frente del ESMAD? ¿Qué haces con esos manes? ¿Verdad? Es más fácil que tropieces tú y te caigas y te dé un algo que puedas hacer un cambio dentro. En Perú ya no pudo el Castillo y tuvo que dar marcha atrás para hacer cambios en la policía. En lo de México, bueno, es un debate que
es terrible, militarizó más de lo que estaba el país López Obrador. ¿Por qué? Porque hay lógicas, lógicas. Les cuento una que salió hace 3 días. En Chile, desde hace 4 o 5 años, el pueblo mapuche tiene una fuerza impresionante. Pero impresionante, impresionante. Recuperación de tierras. Bueno. Están recuperando 30 haciendas por mes, casi una por día. O sea, 25 por mes. El gran poder económico son las forestales. Dos familias, Angelini y Mate. ¿Y saben qué hicieron? Esto recién salió a la luz. Vendieron gran parte de sus tierras, las que están en zona mapuche, a multinacionales. ¿Por qué? Porque si mañana un gobierno, el de Boric, quiere expropiar esas tierras, no la puede expropiar. Las puede expropiar si son propiedad de chilenos, pero si son propiedad multinacional, tienen que pasar por un organismo que se llama SIADI, que es un organismo terrible, y te bloquean o te ponen un bloqueo económico brutal. Entonces, hoy este hombre no va a poder hacer gran cosa con el pueblo, aunque quisiera, que no sé si quiere. Entonces, hoy el Estado-Nación, realmente existente en Brasil, en Colombia, en México, en Guatemala, gestiona los conflictos a través del narcoparamilitarismo. Ustedes saben, el narcoparamilitarismo no existiría si el Estado, si el poder dice basta. No existiría. Se apoyan en esas redes mafiosas, institucionales, legales. ¿Quién desmonta esto? Yo no lo sé. No me pondría en ese lugar. Lo que estoy queriendo decir es que terminar con el ciclo es muy importante. Lo que pueda hacer el nuevo gobierno, ojo que no está, yo pensaba que el resultado electoral iba a ser más claro, pero me parece que fue muy corto el resultado electoral del domingo pasado. La derecha conserva mucha fuerza en el Parlamento, por supuesto en la Corte y en otras instituciones estatales. Entonces, una cosa es terminar con un ciclo, cambiar a la clase política, y otra cosa es que esa nueva gente pueda hacer realmente cambios. Ese segundo aspecto no lo tengo nada claro, porque ya no depende solo de la voluntad de los que estén, sino de un montón de factores, ya termino, que no controlas. ¿Tú querías decir algo? Donde el margen de maniobra, como usted ya lo menciona, cada vez es poco, es menos el margen de maniobra de las naciones, de los gobiernos. Ejemplos, pues, además de Perú, con su ministro de Hacienda que se le impusieron, Andrés Manuel en México, los 2 primeros años tuvo que ceder ante las calificadoras de riesgo y la banca, y colocar un ministro de Hacienda que no era un secretario de Hacienda, que no era el que él quería, y a los 2 años lo pudo cambiar. En el caso de Chile parece que es lo mismo con Boric. En ese margen de maniobra cada vez menor, por las presiones que ejerce Estados Unidos con su sistema SWIFT, con los bloqueos que hace a las naciones de manera unilateral, ahí vemos el ejemplo de cómo Europa está prácticamente sometida y que todas las decisiones en este conflicto con Ucrania lo está tomando Estados Unidos. ¿Cuál es la salida para las naciones nuestras en América Latina? ¿Acaso un poco lo que intentaron con UNASUR? ¿Acaso un poco lo que intentaron con CELAC? Cada vez buscar más mecanismos de integración. ¿Cuál considera usted que es la salida en esa especie de jaula geopolítica en la que estamos? Sí, me dicen que es la última, así que cierro con esto. Primero, no pensar en términos geopolíticos. Si pensamos en términos, digo, yo prefiero que haya, que Estados Unidos caiga. Eso no tengo la menor duda, pero pensar en términos geopolíticos nos lleva a pensar como Putin o como Xi Jinping, ¿verdad? Eso es un problema. Segundo, cambios a nivel de Estado-Nación no va a haber, cambios estructurales. Yo no me imagino un Colombia sin las locomotoras minero-energéticas, que son parte del problema. Pero sí podemos, y creo que esta es la clave, generar poderes regionales, territoriales,
contra poderes territoriales, ¿verdad? Algunos lugares ya existen en el mundo, ¿verdad? El pueblo mapuche es un contrapoder territorial. Ayer la ministra quiso entrar y no pudo, ¿verdad? Lo han visto eso, ¿no? No sé si fueron los compas o fueron los narcos, pero de hecho no pudo entrar, porque está ese lío, ¿no? El mundo NASA, MISAC hoy está muy complicado, y no voy a hablar de eso hoy, está muy complicado, no solo por el narco, sino por problemas internos, pero hay experiencias muy interesantes. Entonces yo creo que si fue... Porque ¿cuál es el problema? Yo lo aprendí eso con el gobierno de Lula. Cuando Lula llega al gobierno había un movimiento sin tierra muy potente. Hoy ese movimiento se debilitó. Si tú tienes un compañero en el gobierno y tienes movimientos potentes, estás en otro lugar. ¿Me explico? Si solo tienes el compañero en el gobierno y la sociedad desorganizada, estás en un problema. Entonces yo le suelo decir a la gente, voten, métanse, no hay problema, pero no desorganicen el espacio donde estamos. Porque esa es la llave. Al otro, yo voy a decir algo muy feo, ¿no? Pero ya pasó lo de Gaitán. No puede haber un nuevo... Lula se tuvo que ir de donde vivía porque era muy frágil el lugar. Se fue a vivir a otra... Vivía en San Bernardo do Campo y se fue a vivir a otro lugar, por seguridad. Pueden hacer lo que quieran. Tú sabes que pueden hacer lo que quieran. Entonces, si el precio para no hacer lo que quieran es lo de Castillo... No me echen del... y yo hago lo que quieren, estás en un lío, porque terminás desprestigiando a tu causa. Entonces, para mí, clave es la organización social, territorial de base, eso es clave y es sagrado. Después, si lo otro mejora, mejor. Pero no cambiemos fichas, ¿no? Dejo de organizarme para que... No. Si se mantiene la organización de base, todo lo que sea... arriba mejor, mejor. Pero desorganizar la base, diría, es un crimen. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Lamento que no haya más tiempo. Tenemos ya en la línea a Mónica Valtodano, que está en San José, de Costa Rica, y que nos va a presentar su ponencia. Mónica es una de las tres mujeres con el grado de comandante guerrillera de la Revolución Sandinista, ex viceministro de la Presidencia, ministro de Asuntos Regionales, ex miembro de la Dirección Nacional del FSLN, dos veces diputada al Parlamento Nacional, municipalista e historiadora. Autora de cuatro volúmenes de la obra Memorias de la Lucha Sandinista y otras obras. Bienvenida, Mónica, al foro y estamos contigo y aquí ya te estamos viendo y te estamos escuchando. Adelante, Mónica. Buenos días, estimados amigos y amigas. Como ustedes saben, la Revolución Popular Sandinista de 1979 fue la última revolución armada triunfante del siglo XX en el continente americano. Esa revolución concitó en su momento la admiración de América Latina, pero también es conocido hoy que la Nicaragua de Sandino es la sede de la gloriosa dictadura de los Ortega Murillo, responsabilizada de crímenes de lesa humanidad contra nuestro pueblo. ¿En qué fracasó esta experiencia revolucionaria y por qué? Es una de las tantas interrogantes que nos hacemos en este foro, buscando pistas que nos auxilien frente a los desafíos del presente. Mi exposición pretende contribuir modestamente en esta discusión, explicando brevemente cómo fue posible el triunfo de esa revolución, por qué su derrota y su relación con el régimen grotesco que padece hoy Nicaragua. En primer lugar, queremos afirmar que
que el triunfo de la revolución fue producto de un largo proceso de luchas de variados sectores sociales y políticos que terminaron conformando un poderoso movimiento político-social aparejado de una vanguardia armada. El examen crítico de esa historia indica que en su desenlace final, que fueron las insurrecciones populares victoriosas de 1979, en todo ese proceso se encuentran las evidencias de un complejo recorrido de millares de gentes que parecen tener su origen genético en la rebeldía de nuestros indígenas que se resistieron a la conquista y de los pueblos originarios que no se dejaron esclavizar. Pero también incorpora la herencia de los compatriotas que combatieron a los indígenas ya y que pretendieron adueñarse de Nicaragua. Eso estamos hablando del siglo XIX. Y están presentes en este país de poetas la impronta de Rubén Darío y, por supuesto, la marca indeleble de Sandino con su pequeño ejército loco enfrentando y derrotando al yanqui invasor en 1933. Cuando recorremos las jornadas de lucha que por años precedieron esta victoria, podemos decir que el triunfo, para el triunfo sandinista, son notables las pisadas que transitaron una y otra vez por barrios, fábricas, milpas campesinas y que se multiplicaron en las aulas de chavales y universitarios protestando y resistiendo. Esa revolución, hay que señalarlo, fue también la historia de cantores, de maestros, de profesores, de poetas y de puras rebeldes que caen con el fusil en la mano, como Camilo Torres en Colombia, en Nicaragua, también cayeron puras rebeldes. No se trata solo de que vivieron en la profundidad de la montaña, algunos leyendo a Martha Haverkamp y otros enseñando a leer. Es una historia de marchas en las calles, de proclamas en los portones de las fábricas, de complots, de conspiraciones, de reuniones ocultas, pero también de gentes que a pecho descubierto se enfrentaban a la tiranía. Cuando se reconstruye esa historia, constatamos que la inmensa mayoría son gente que siempre andan desarmadas. Es necesario enfatizarlo. Están registrados sus gritos por mejoras de salarios para maestros y enfermeras. Son zapateros, obreros de la construcción y sindicatos de choferes, hombres y mujeres de cooperativas campesinas. Claman y reclaman el derecho a la huelga, pero también no a la reelección del tirano. Exigen que cese las masacres de campesinos, que liberen a los presos políticos. Gritan que muera Somoza, que viva Sandino y desde luego patria libre o morir. En el registro histórico se encuentra la vida de unos cuantos visionarios que solos en la oscuridad de la montaña soñaban que más tarde vendrían los momentos de las multitudes insurreccionadas para poner fin a la dictadura. Pero hay muchísimo más para superar las lecturas sectarias de la historia. No es cierto que solo hay sudor y sangre de humildes sandinistas. Quedan imborrables los testimonios de muchos patriotas procedentes de todos los signos políticos e ideológicos y de distintos estamentos sociales, como si la unidad del pueblo es vital para alcanzar la victoria. Fue un proceso de logros y fracasos. Fueron más de 20 años de lucha
resistencia. No fueron explosiones rápidas como fugaces hogueras. Nada fue producto del ingenio de dirigentes en las últimas jornadas. Fue una curiosa historia que mostró, una vez más, que frecuentemente los grandes acontecimientos se hacen sin caudillos y sin jefes oligarcas, sin indispensables, y con las multitudes desatadas como principales protagonistas. Lo anterior no niega, todo lo contrario, resalta los méritos y el destacado papel del Frente Sandinista de Carlos Fonseca, quien para entonces ya había caído en combate. Un Frente Sandinista construido con sangre heroica, que terminó por ganarse entonces la confianza, las simpatías y la adhesión de las mayorías en resistencia. Pensando en una de las interrogantes de nuestro foro, me parece útil señalar que ese Frente Sandinista, desde muy temprano, cultivó una estricta disciplina interna y, sobre todo, una vocación y estrategia de poder. Luchaba no para un cambio de hombres en el poder, sino buscando un cambio de sistema. Subrayo este aspecto porque el FSLN no solo pretendía desplazar a los Somoza del gobierno, sino que quería tomar el poder para desde este construir un nuevo Estado para una nueva Nicaragua. Esa fue desde muy temprano su orientación estratégica y convicción más profunda. Habrá que establecer si al final esa fue su fortaleza o parte de su debilidad. Quisiera ahorita detenerme un poco, muy someramente, en los cambios de la revolución. Con la victoria del 19 de julio, todas las instituciones que sostenían el régimen somocista se derrumbaron y desaparecieron. Todo el poder quedó en manos del sandinismo, liderando una política de unidad nacional. No fue solo la toma del gobierno como resultado de elecciones, como ocurre ahora. La revolución triunfante no se declaró socialista ni nunca se lo propuso públicamente. Tampoco postuló el partido único como hoy lo practica el orteguismo. Se estableció una dirección colectiva colegiada como máxima autoridad política del país y sus novedosas propuestas de pluralismo político, economía mixta y no alineamiento sintetizaron el acuerdo de unidad nacional con el que se selló la victoria. La voluntad imperial de destruir la revolución expresada en las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, empujando y financiando la mal llamada guerra de baja intensidad, trastocaron estos postulados. El proyecto, asfixiado por la guerra, terminó afectando derechos esenciales como la libertad de prensa, confiscando bienes por razones políticas y alineándose al campo socialista más por necesidad que por convicción. La revolución, sin embargo, en medio de la guerra, realizó importantes transformaciones en la sociedad y en el Estado. Nacionalizó las empresas de enclave pertenecientes a los capitales norteamericanos principalmente. Nacionalizó la banca y el comercio exterior. Confiscó los bienes de la familia Somoza y altos mandos militares y creó con ellos una importante área estatal. Y aquí otro aspecto a analizar. El modelo estatista que heredamos del socialismo real fue otro de los errores que cometimos. La Guardia Nacional Pretoriana de Somoza fue sustituida por un nuevo ejército integrado 100% por guerrilleros con un
sentido patriótico e institucional que evolucionó en los años 90 en una verdadera fuerza nacional, no beligerante y apartidaria. Veremos luego que este ejército ha terminado convertido hoy de nuevo en un ejército pretoriano, ahora de carácter orteguista. Por otra parte, la revolución dio un impulso sin precedentes al desarrollo de la organización popular. Durante el somocismo, esta no se pudo desarrollar. De igual forma, floreció la cultura popular, generándose un movimiento creativo muy numeroso. Se cultivó también la solidaridad internacional con las luchas en muchas partes del mundo y de manera especial con las que se migraban en El Salvador y Guatemala. Se promovieron valores de justicia social, libertad, sentándose las bases institucionales para el surgimiento de una nueva democracia. Esto se puso en evidencia en 1990 con un consejo electoral profesional que fue garante de la transparencia en elecciones en las que el FSLN perdió y cedió el gobierno de manera pacífica. Finalmente, debe reconocerse que en medio de las dificultades se impulsaron transformaciones en salud, en educación, los jóvenes se involucraron en una hermosa campaña de alfabetización y en la educación de adultos en las jornadas populares de salud, para poner solo ejemplos emblemáticos. Pero hemos de reconocer que también se cometieron errores sustanciales, por ejemplo, en la relación con las comunidades indígenas de la costa Caribe, sobre todo en los primeros años, donde se violaron derechos fundamentales. La revolución también fue tímida en la reforma agraria, conservadora en los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres. Mientras, en el marco de la guerra, se cometieron también violaciones de los derechos humanos. Al final, esta guerra desgastó a la revolución, haciendo colapsar su economía, deteriorándose severamente las condiciones de vida de la población. Y así perdimos las elecciones en 1990. Pero la verdadera derrota, que fue la victoria de la contrarreforma, se produjo a mi juicio después, en un proceso en el que fueron evidentes fallas, errores políticos, algunos de alcance ético de los sujetos dirigenciales a varios niveles, pero rápidamente mencionaremos solo algunos de ellos. El resquebrajamiento de la autoridad ética política que hasta entonces tenía el sandinismo por la apropiación personal de bienes por parte de dirigentes sandinistas antes de la entrega del gobierno. El fenómeno fue conocido como la pintada. En el tiempo, estas apropiaciones indebidas constituyeron el capital originario de un sector emergente que yo llamo la burguesía rojinegra, haciendo alusión a la bandera del FSLN. Más allá de la dirección colectiva, el movimiento sandinista no había logrado construir una democracia interna, ni afianzado una verdadera democracia participativa en el país. Las decisiones principales estaban en manos de un equipo de 9 hombres del FSLN. Digo 9 hombres porque nunca hubo espacio para la participación de la mujer en esta conducción. Carlos Fonseca, el principal artífice del FSLN, tenía formación básica marxista, y como él, hubo otros que fueron cayendo en la lucha. Pero en general el sandinismo no tuvo mucho espacio ni vocación para la formación ideológica. Los socialistas, en una Nicaragua mayoritariamente analfabeta, eran muy pocos. No hubo tampoco un esfuerzo significativo dirigido a cambiar los patrones de la cultura política heredada, lo que favoreció el pragmatismo y el acomodamiento,
Y yo digo también el caudillismo, la corrupción, el reparto de bienes del Estado. El pensamiento de Sandino resultaba insuficiente para abordar las circunstancias y desafíos. Consecuentemente, una parte del sandinismo terminó subordinado a enfoques mesiánicos y providencialistas de la corrupción, personalizado en Daniel Ortega, a quien además nunca interesaron los asuntos ideológicos y siempre miró con desconfianza a los intelectuales y el debate ideológico. De esa manera, del sandinismo se fue pasando al orteguismo. También hubo una carencia de una verdadera autonomía de los movimientos populares que se crearon. Todos eran subordinados a la función política estatal de la vanguardia del FSL. Las organizaciones populares no se pudieron desarrollar de manera autónoma y democrática. Este es un tema del cual a mí me apasiona, por cierto. Solo las organizaciones feministas empezaron a reivindicar su autonomía desde mediados de los años 80 y lograron constituirse después de la derrota de los 90 en uno de los movimientos sociales autónomos más importantes y potentes de Centroamérica. El movimiento sandinista en su conjunto no fue capaz de construir colectiva y democráticamente una estrategia para resistir fuera del gobierno. No fue posible construir un proyecto de cambio revolucionario a ser impulsados desde abajo, desde fuera de las instituciones y desde dentro de los espacios institucionales que se mantenían como indubitable fuerza. La consigna a gobernar desde abajo fue convertida en un mecanismo de Daniel Ortega para medir fuerzas con el gobierno, pero terminaban en negociaciones para su seguridad personal y privilegios para la nueva burguesía. La estrategia impulsada principalmente por Ortega estuvo centrada en la defensa de espacios institucionales de poder, particularmente el ejército, absolutizando el poder por el poder mismo. El FSLN terminó convertido en un aparato electoral y sus dirigentes obsesionados por cargos y curules. Todas estas carencias y debilidades se manifestaron además en medio de un contexto del fin del socialismo real, del derrumbe de las utopías y los referentes paradigmáticos y de la proclamación de la gloria del capitalismo y el dogma del mercado. A finales de la década de los 90, el FSLN y las cúpulas de las organizaciones populares reformaron la constitución y se repartieron todas las instituciones del poder como si se tratara de un pastel. A finales de esta década, también hay que decirlo, se produjo la denuncia y acusación de la joven Zoila América contra Daniel Ortega por abusos sexuales desde que ella tenía 11 años. La respuesta partidaria fue atribuir la denuncia a una conspiración interna impulsada por la CIA y el imperialismo yanqui. El respaldo cómplice dado a Ortega por Rosario Murillo explica su incorporación a la vida partidaria y el incremento meteórico de su poder sobre el FSLN y sobre su conjunto. Y como el poder autocrático necesita poner de su lado el poder religioso, Ortega y su esposa terminaron convirtiéndose y pactando con el cardenal Obando. Solo que en el altar fueron puestos los cuerpos de las mujeres como ofrenda con la abolición del aborto terapéutico. Las organizaciones feministas fueron perseguidas
junto al florecimiento de las más corroídas ideas religiosas y esotéricas, que es parte del discurso diario de la vocera única del gobierno, Rosario Murillo. Ortega llegó al gobierno en el 2007 con el 37.8% de los votos. Evidentemente no era una mayoría social. De inmediato y oportunistamente se inscribió como parte del ascenso de las izquierdas que había comenzado con Chávez en Venezuela. Y así pudo obtener un jugoso acuerdo petrolero que le permitió disponer anuales en forma privada bajo la subida del agua. En un país que apenas exportaba 1.900 millones de dólares en 2006, eso era muchísimo dinero. Llegado al gobierno, impulsó otro importante pacto con la gran empresa privada, particularmente con el sector comercial y financiero del país, y con ellos gobernó oficialmente hasta la crisis de abril del 2018. Por cierto, este gobierno fue incluido en la constitución, en la reforma constitucional del 2014, o sea, que aunque hubiera cambio, eso está a nivel constitucional. Ortega no solo siguió impulsando las políticas neoliberales, sino que las llevó a su máxima realización con una gran disciplina macroeconómica, lo que le ha permitido las mejores notas con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, obteniendo jugosos también recursos de estas multilaterales. Por razones de tiempo, solo voy a mencionar los elementos que caracterizan al gobierno de Ortega, que se presenta como la segunda etapa de aquella hermosa revolución. Dice que el primer rasgo es la expansión de la economía de mercado y profundización de la subordinación a la lógica global del capital. El uso de la sociología antiimperialista de forma ocasional, pero una práctica neoliberal y de buenas relaciones con el imperio. Control personal y subordinación de todos los aparatos armados y de las instituciones del Estado. Control y asfixia de los medios de comunicación independientes. Persecución de la sociedad civil y negación absoluta del derecho a asociarse. Repetidos fraudes electorales a nivel nacional y municipal. La existencia de cientos de presos políticos sometidos a torturas y a paredones judiciales contra los opositores, gobierno confesional, corrupción y nepotismo, y ahora alianza sumisa con Putin y acercamientos también de carácter oportunista con China. Y eso nos lleva al 2018. El 18 de abril, pequeñas marchas de protesta contra la reforma de pensiones fueron reprimidas por grupos de choque. La brutalidad de los ataques, disculpe. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Aló? Que sí le escuchamos. Se escucha, es que me aparece como que se desconectó la... Escuchando. El 18 de abril, pequeñas marchas de protesta fueron reprimidas y los ancianos protestantes fueron presentados en las redes sociales con heridas en sus cabezas. Esto generó una gran indignación entre la población. El 19 de abril las protestas se multiplicaron y entonces fueron asesinados los primeros jóvenes. El 20 de abril las protestas se multiplicaron en distintas partes del país y los estudiantes se tomaron los recintos universitarios. Ese día fueron asesinados 25 jóvenes y pobladores. El 21
corrupción y la cabeza. Entonces se levantaron espontáneamente barricadas de autodefensa que cortaban los accesos a las carreteras y los poblados para defender a los muchachos. La naturaleza criminal de la represión, 11 años de régimen autoritario y neoliberal, sin espacio para expresarse, hizo que las protestas elevaran la demanda. Entonces se pidieron la renuncia y salida de la pareja presidencial. Y el grito era que se vayan. El 30 de mayo, Día de la Madre de Nicaragua, 500.000 ciudadanos acompañaron a las madres víctimas de la represión, en la mayoría, en la marcha de protesta más grande en la historia de nuestro país. Al final esa marcha fue reprimida con saldo de 19 muertos junto a decenas de heridos y presos. El informe de la CIDH documentó que producto de las marchas y manifestaciones en donde fueron centenares de asesinados, más las jornadas que ellos llamaron de operación limpieza para destruir tanques, para destruir las barricadas y los tranques, se documentaron 328 muertos, incluyendo 24 niñas y niños y adolescentes, 24 policías, 100.000 nicaragüenses tomaron el camino del exilio, 400 profesionales de la salud que brindaron atención a los heridos fueron despedidos, 144 dirigentes estudiantiles fueron expulsados de las universidades públicas y sus expedientes desaparecidos y sin posibilidad de continuar sus estudios en otras universidades. La CIDH fue expulsada del país un día antes de la presentación de su informe en el que concluía que el gobierno era responsable de aplicar torturas, violaciones sexuales y crímenes de lesa humanidad. Llegaron a ser 800 los presos políticos. En diciembre del 2020, el régimen aprobó apresuradamente distintas leyes para tipificar como delitos contra la soberanía la acción de opositores que denunciaban al régimen frente a la OEA, la ONU, los organismos internacionales de derechos humanos y y gobiernos de otros países. Así, en el año 2021, a pocos meses de realizarse las elecciones en las que Ortega y Murillo fueron nuevamente como candidatos, la dictadura capturó a 7 precandidatos a la presidencia y cerca de 35 líderes de distintas organizaciones. Entre los capturados había héroes de la Revolución de 1979, como la comandante guerrillera Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y el comandante guerrillero Hugo Torres. Hay que agregar que mantenidos en condiciones infrahumanas, todos ellos han enfermado. Y Hugo Torres, comandante guerrillero y general de brigada del retiro, falleció en esas condiciones sin que ninguna autoridad haya informado de las circunstancias de su deceso. En noviembre de 2021, la ciudadanía no acudió a unas urnas, registrándose una abstención que se calcula en cerca del 80%. O sea, se realizaron elecciones sin candidatos de oposición prácticamente. Después de esa farsa, ya en 2022, los más de 40 líderes políticos opositores han sido sometidos a verdaderos paredones judiciales y condenados a penas de entre 8 y 13 años de cárcel. De manera que la crisis política y social agudizada en abril de 2018 sigue abierta y sin resolverse. Quisiera ahora referirme, para terminar, al sandinismo y la izquierda de Nicaragua. El gobierno
socialista y solidaria. Obviamente que para la mayor parte de la población opositora al gobierno, Ortega es el rostro de la izquierda. Como es sabido, el régimen de Ortega Murillo trató de justificar la represión en sus crímenes de lesa humanidad como respuesta a un fallido golpe de Estado impulsado por la derecha en complicidad con el PRD. Lamentablemente, los partidos del Foro de Sao Paulo y algunos intelectuales de izquierda como Atilio Borón siguen repitiendo la insostenible y inmoral narrativa de Ortega, legitimando así el régimen personalista, dinástico, autoritario y sultánico de Ortega, que es repudiado por la comunidad internacional. La fuerte represión también han exacerbado el antisandinismo. El repudio al orteguismo se traslada desafortunadamente a todo el sandinismo, porque además hay una interesada campaña de la derecha que no hace distinción alguna para desautorizar a quienes desde el sandinismo también hacemos oposición al orteguismo. Sin embargo, yo tengo la convicción de que las ideas de izquierda están muy presentes en Nicaragua en esta noche. Y ella, yo solo quiero referirme a algunos elementos como los derechos humanos, los derechos de las mujeres, la lucha por el fin del patriarcado, la defensa de los derechos de la naturaleza, el rechazo al extractivismo, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes a su cultura, a su costumbre, a su lengua, el derecho del campesino a su tierra, la lucha contra la privatización de los bienes comunes, la lucha contra la voluntad y concentración de los medios de producción y de la riqueza, la lucha contra la imposición de la fuerza militar y económica por parte de los imperios, en solidaridad con los pueblos víctimas de estas imposiciones, especialmente con el pueblo palestino, y hoy tenemos que decir con el pueblo ucraniano, en la búsqueda de un mundo de tolerancia y convivencia contra la discriminación, el racismo y la xenofobia. La izquierda nicaragüense es firme también en la exigencia de justicia para los asesinados y las víctimas del régimen orteguista y, por supuesto, en la lucha por la libertad de todos los presos políticos. Estimados amigos y amigas, la revolución del 79 fue el empuje histórico más importante del pueblo nicaragüense buscando bienestar, libertad, justicia y democracia. Las grandes alamedas también volverán a abrirse en Nicaragua, con el pueblo nuevamente sublevado. Nicaragua será nuevamente libre de dictaduras. Para cumplir hoy siento la necesidad de gritar, no a la guerra, fuera todas las manos de Ucrania. Muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias por ese testimonio tan válido, tan auténtico, tan sentido que nos acabas de dar de todo este recorrido de los ideales y el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua a lo que hoy se ha desdibujado de una manera total, como tú lo has expresado, en ese régimen autoritario, personalista del orteguismo. Del comandante Ortega y su señora. Pienso que nos has dejado unos puntos de reflexión, nos has aclarado y abierto los ojos de lo que está sucediendo en realidad allá en tu país, y tú con tu visión desde San José, porque sé que no puedes vivir en Nicaragua, porque correrías riesgos personales demasiado altos. Dejamos abierta la participación, las preguntas
de los que están aquí acompañándonos, y seguramente Mónica va a estar más que dispuesta y encantada de responder cualquier inquietud. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿cuál es la reconfiguración social en Nicaragua, teniendo en cuenta pues que Ortega está en el poder y que seguramente va a estar durante muchos años? En este momento, digamos, ¿cuál es la visión del movimiento social, incluido el movimiento sindical, el movimiento estudiantil? Digamos, ¿qué capacidad de unidad tienen y de movilización, digamos, para enfrentar estas políticas desde el gobierno? Gracias. Yo señalaba que durante la revolución se impulsó la organización de todos los sectores, tarea de organización que no se había podido desarrollar en la dictadura somocista, pero lamentablemente la concepción que teníamos entonces era de que los movimientos sociales eran como correas de transmisión de la vanguardia. Y esa concepción que solo pudieron romper las feministas a mediados de los 80, presentando su propia demanda, no se logró en el caso de los demás movimientos sociales. Y hoy podemos decir que lo poco que hay del movimiento sindical, de movimiento campesino, de movimiento de estudiantiles, están totalmente cooptados por el régimen a través de mecanismos, de prebendas, de participación en los capitales, pero también a través de otras formas represivas. Es decir, cualquiera que piense diferente es sometido a exclusión y represión. De tal manera, por ejemplo, que a nivel de las universidades se realizan elecciones estudiantiles y cuando hay, o había, ¿verdad? Estoy hablando de antes de la crisis de 2018, cuando había propuestas de otros grupos políticos o de otras formaciones, se practicaba lo que el régimen practica hoy a nivel del país. Fraudes electorales en las elecciones también estudiantiles. Entonces, el movimiento estudiantil es uno de los que está fuertemente cooptado por el régimen. ¿Qué pasó entonces en el 2018? Que el estudiantado que rechazaba o que venía rechazando desde hacía años esas prácticas corporativistas en donde el gobierno controla todas las organizaciones populares, ese movimiento fue el que se tomó las universidades, el que empezó a marchar en defensa de los derechos de los ancianos, a defender sus pensiones, es el movimiento que empezó a reclamar que se atendieran los problemas generados por incendios en las reservas forestales. Y ese movimiento estudiantil es el que fue reprimido, asesinado, le quitaron a todos los líderes, le quitaron el derecho a entrar a las universidades, les quitaron sus expedientes académicos, de manera que hay muchos de ellos que han tenido que salir al exilio, pero que no han podido continuar sus estudios porque les negaron sus notas y su certificado. Entonces, lo que hay ahora en Nicaragua es un régimen brutal de represión y persecución, de manera que lo que se había podido organizar, por ejemplo, y quiero aquí detenerme un poco, desde que Ortega llegó a la presidencia en 2007, persiguió todo esfuerzo de organización popular independiente. Algunos los desarticuló dándole cargos, ¿verdad? Por ejemplo,
de defensa de los derechos de los derechos del consumidor. Entonces su presidenta fue contratada como directora de uno de los institutos del gobierno y prácticamente eso desapareció al movimiento por defensa de los derechos del consumidor. El único movimiento que logró construirse con una gran fuerza inició en el 2014 cuando se aprobó una ley de concesión de la construcción de un canal interoceánico que comunicaría el Caribe con el Pacífico y se le dio esa concesión a una corporación de un señor que se llama Guardín. Esa concesión brutal, que ahora está incluida incluso en la Constitución, afectaba a cientos de miles de campesinos cuyas tierras iban a ser confiscadas y entregadas gratuitamente para esa concesión. Entonces se organizó un poderoso movimiento campesino que realizó cantidad innumerables movilizaciones entre el 2014 y el 2018, más de 100 movilizaciones. Todas esas movilizaciones fueron reprimidas, particularmente las que iban a expresarse en la capital. Llegaron al polvo de cortar puentes y carreteras para impedir que los campesinos llegaran a Managua. Ese movimiento campesino también tiene a sus principales líderes o presos, o asesinados, o en el exilio. Acá en Costa Rica hay cientos de campesinos que están tratando de organizarse en cooperativas y algunos de ellos en forma de autosostenimiento, con apoyo acá de organizaciones no gubernamentales. Entonces, el movimiento fue totalmente desarticulado. No, no quiere decir que no haya bases, que no queden dentro del país bases importantes que, como expliqué, se expresaron, por ejemplo, en las elecciones del 2021 con un enorme abstencionismo. Cerraron las puertas de su casa, hubo una especie de paro nacional para expresar el repudio a la fase electoral. Es decir, formas de resistencia pasiva. Es el desafío de quienes nos oponemos al régimen criminal de Ortega, de cómo desde el exterior reconstituimos los movimientos de resistencia que fueron capaces de colocar al régimen prácticamente contra la pared con la sublevación popular pacífica del 2018. Ese es nuestro desafío. ¿Cómo volvemos a rearticular a los distintos movimientos que quedan fragmentados y reprimidos para volver a construir un movimiento de sublevación popular? Porque no creemos que haya posibilidad de salir de esta dictadura por la vía electoral, como no fue posible salir del somocismo por la vía electoral. Pero hoy la vía armada ha sido descartada por la mayoría de la población, entonces tenemos que ser capaces de construir la vía, mecanismos de resistencia y de lucha de forma pacífica y cívica. Ese es el desafío. Gracias, Mónica. Aquí hay otras dos preguntas para ti. Le hago la siguiente pregunta. ¿A qué atribuye usted que países latinoamericanos, gobiernos de países latinoamericanos, caso Cuba, Venezuela, Bolivia, hayan expresado su respaldo al régimen del presidente Ortega? Porque
uno encontraría en lo que usted ha afirmado y nos ha comentado hasta el momento, que hay mucha identidad en ciertos aspectos con lo que los regímenes de derecha en nuestro subcontinente también han expresado en relación con el gobierno de Ortega. Entonces, me genera como esa ambivalencia y como esa inquietud, y quisiera que desde su perspectiva nos pudiera aclarar esos aspectos. Gracias. El apoyo se ha expresado no solamente de estos gobiernos, sino de otros partidos o de las izquierdas institucionales agrupadas en el Foro de San Pablo. Obedecen a una visión binaria y a un, a un problema profundo en la ética de las izquierdas, que nos coloca frente a un desafío de construir verdaderamente otra ética. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando conocíamos o se denunciaban los crímenes de Stalin, hubo una izquierda que se negó a ver esos crímenes que estaban en evidencia, en función de la defensa general del socialismo. E igual ocurre ahora con el régimen de Ortega. Como él se inscribe o él se presenta como un régimen de izquierda, entonces la visión binaria que prevalece en las izquierdas hace que diga, bueno, nosotros respaldamos a los gobiernos de izquierda, no importa si estos son demostradas y claramente autores de crímenes de lesa humanidad. Creo que ese es un grave problema que tiene la izquierda y que nos va a afectar y que nos ya está afectando frente a los pueblos. Porque yo creo que uno debe de ser capaz de condenar los crímenes y las atrocidades vengan de donde vengan. Así como hemos sido capaces de condenar las invasiones de los Estados Unidos que hemos sufrido los pueblos. Así como hemos sido capaces de repudiar al imperialismo yanqui por su guerra contra, injusta guerra impuesta al pueblo de Vietnam, o como condenamos al régimen de sionista en contra del pueblo palestino, tenemos que ser capaces de condenar a alguien que se dice de izquierda y aunque fuese de izquierda, porque aquí hay una diferencia, ¿verdad? Tenemos que ser capaces de condenarlo si comete violaciones de derechos humanos y crímenes como lo que ha cometido Ortega. Entonces eso es una falla para mí, y lo quiero decir con el corazón del gobierno de Cuba, y lo digo con conocimiento de causa porque he hablado con muchos cubanos, muchos revolucionarios cubanos que están clarísimos de la naturaleza del régimen de Ortega, pero que dicen que por políticas de Estado como Nicaragua le brinda solidaridad a Cuba en el seno de las Naciones Unidas o en los foros internacionales. Entonces, como política de Estado, Cuba tiene que expresarse a favor de Nicaragua. Y por otro lado, porque algunos se creen ese cuento o parten de una lógica perversa de decir que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y no ven realmente las prácticas concretas de ese enemigo de su enemigo, ¿verdad? Es decir, como Ortega tiene un discurso visceral, ocasional, así,
entrega era dócil a los principales intereses de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales intereses de Estados Unidos? Que los países se mantengan dentro de la lógica capitalista y de mercado, que respete y favorezca la inversión extranjera de sus internacionales, que mantenga buenas relaciones de comercio con ellos. Nicaragua las tenía. El orteguismo aprobó el CAFTA, que es el Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, de Centroamérica con los Estados Unidos. Fueron los votos del sandinismo los que permitieron que se aprobara en Nicaragua el CAFTA, cuando muchos de nosotros andábamos en las calles pronunciándonos en sus contras. Pero además, usted ha sido dócil en relación a la política migratoria de los Estados Unidos, convirtiendo a Nicaragua en el muro de contención de las migraciones del sur hacia el norte. Y ha sido dócil en mantener relaciones con el Departamento de Estado en todo lo que se refiera a la política contra la narcoactividad, a operaciones militares que se realizan en las costas de Nicaragua, que realiza la marinería norteamericana, supuestamente persecución de la narcoactividad, la permite el gobierno de Ortega. Y también Ortega ha favorecido las buenas relaciones del ejército con el Comando Sur, ese ejército que es dócil a Ortega, tiene las mejores relaciones con el Comando Sur. No es antiimperialista Ortega, lo que él trató de encubrir, así como encubrió la violación de Sol América, la denuncia de violación que hizo su hija Sol América, diciendo que era un complot gringo, ahora encubre la sublevación del 2018 y la política de oposición que nosotros sostenemos como que si fuera parte de un plan de desestabilización del imperialismo norteamericano. Y por eso es que, y yo diría que lamentablemente, con conocimiento de causa, porque lo saben estos partidos que forman parte del Foro San Pablo, saben la naturaleza del régimen, pero sin embargo decidieron, en una lógica absurda y con una ética muy cuestionable, respaldar al régimen de Ortega. Hay más preguntas para ti. Vamos a entregar el micrófono. Adelante. Muy buenos días. Quisiera hacerle la pregunta frente a que si no considera que esta gran problemática que existe se debe en sí al ser humano, que una vez está en furor, en ansias de ayudar y colaborar con los oprimidos, en un momento dado llega al poder y todo el ser humano, como hemos visto Venezuela, Cuba, etcétera, ya llega al poder y quiere dominar todo. Ya hay un momento en que ¿qué? En que no quiere que haya opositores para sí. Entonces creo que hay un problema, que suba el que suba, siempre va a haber de opresión para el pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano es, yo tengo el poder y tengo que dominar. Quienes me quieren ir en contra mía, entonces yo voy en contra de ellos. Pero creo que aquí el problema es el ser humano, la conciencia del ser humano, que al llegar al poder cambia su esencia de ese impulso, de ese deseo de ayudar y sacar a los demás. Y que nosotros decimos, y el poder absoluto corrompe de manera absoluta, es precisamente lo que ha obligado a la humanidad a establecer contrapesos al poder.
conocemos desde la Revolución Francesa, es muy importante en nuestro caso establecer los contrapoderes populares, no solamente los contrapesos institucionales, que como sabemos también son susceptibles a la compra, a la negociación y a la cooptación, sino que es clave los contrapesos populares y la construcción de contrapoderes. Y por eso yo señalo como un grave error, y comparto con Raúl lo que, el análisis que hacía sobre el caso de Lula y la deriva del movimiento de los sin tierra, que cuando los movimientos populares respaldan a un candidato o a diputado o alcalde en un territorio, el hecho de que lo hayan respaldado no les debe de quitar su rol autónomo para demandar las reivindicaciones como tal si el que está ahí arriba no fuera su amigo. Es decir, puede ser su amigo, pero no por ello voy a renunciar o a mis reivindicaciones o a creer que ahora a este presidente, a este diputado o a este alcalde les corresponde hacer desde el poder los cambios, porque en realidad la historia de la humanidad ha demostrado que los verdaderos cambios son aquellos que se construyen con el pueblo en las calles, con el pueblo luchando, con los sectores organizados demandando y peleando. Entonces yo creo que efectivamente, por ejemplo, yo tenía un dato en el caso de los movimientos de los sin tierra, de que habían conseguido más acceso a la tierra en los regímenes anteriores que en todos los periodos de Lula. O pongo otro ejemplo, hace poco tuvimos una reunión de mujeres de Avellaneda, donde había compañeras de Venezuela, había compañeras cubanas, estábamos las micas, y estaban las argentinas, y las argentinas estaban celebrando la victoria que habían obtenido al conseguir la despenalización del aborto en todos los casos, en casos de violación, en casos de que la mujer no quiera tener ese hijo, no pueda tener ese hijo. Y tanto en Nicaragua como en Venezuela, separa el caso de Cuba, no pudimos presentar una victoria después de supuestas revoluciones, la revolución nicaragüense o la revolución bolivariana. Las compañeras de Venezuela no han podido conseguirlo, todo lo contrario, han retroceso en la demanda. Pero las mujeres argentinas lo consiguieron, pero ¿cómo? Organizadas y luchando en las calles. Entonces el pueblo es el que consigue las reivindicaciones, no son los estados, no son los gobiernos. Entonces esa parte yo creo que es muy importante para contrapeso, ya sea de los vicios personales de los seres humanos o contrapeso de los poderes. Yo creo que es muy importante construir esos contrapoderes. Bueno. Muchas gracias, Mónica. No sé si hay alguna pregunta final. Bueno, entonces, de nuevo le damos las gracias a Mónica Baltodano desde San José, que nos ha hecho este magnífico relato y testimonio personal de su recorrido y lo que está viviendo hoy día el pueblo nicaragüense. Muchas gracias, y entonces la invitación es para que nos veamos acá a las 2 de la tarde en punto, para la siguiente ponencia, que va a ser la que yo voy a presentar, que se llama Una respuesta neoanarquista. Muchas gracias, nos vemos a las 2.